Antes que todo, pues antes de empezar, quiero contarles un poco de quiénes estamos aquí, quiénes vamos a estar aquí compartiendo con ustedes este espacio que pues se están uniendo ustedes ahorita para compartir con nosotros. Se sigue conectando gente ahorita con nosotros. Voy a dejar ahorita, mientras tanto, un momento el chat abierto mientras vamos iniciando. Si quieren, pues si de pronto no escuchan bien, para que nos cuenten por ahí, o si tienen algún problema en la conexión, pues nos pueden ir contando a ver cómo les podemos ayudar a solucionar. Listo, mientras vamos haciendo las presentaciones. Listo, ¿quiénes estamos aquí el día de hoy? Pues por un lado, estamos desde Viajes y Viajes. Viajes y Viajes, pues que es una empresa de educación internacional que se dedica a acompañar estudiantes que quieren estudiar en el exterior, valga la redundancia, a cumplir ese sueño. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Realmente en los países en donde estamos, que estamos en Colombia, en Ecuador y en Perú, es promocionar y hablar con ustedes realmente sobre pues esta gran experiencia que pueden tener ustedes pues estudiando en el exterior, acompañarlos. Y acompañarlos desde un proyecto que ya nosotros hemos hecho, hemos probado y hemos hecho realidad con muchos estudiantes, ¿cierto? Por eso los recomendamos, por eso los acompañamos, porque realmente es algo que nos despierta muchas pasiones, ¿cierto? Y muchas pasiones buenas. ¿Por qué? Porque todos desde la experiencia, pues yo personalmente, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez, que no salgo ahí pues en el nombre, sino que es algo como la empresa que represento en este momento. Y soy gerente de Viajes y Viajes Estudios en el exterior. ¿Cómo llego yo a Viajes y Viajes? Pues después de vivir la experiencia de estudiar en el exterior dos veces. La primera como estudiante de idiomas, como pueden estar muchos de ustedes aquí el día de hoy, y como vamos a ver con ICI, esa posibilidad de hacer pues realidad ese proyecto. Y particularmente estoy aquí muy contento el día de hoy, pues porque yo viví mi experiencia de estudiar en el exterior en Reino Unido, en UK, que es de donde vamos a hablar hoy, pues con nuestra queridísima Lina y de la mano de ICI, que ya les voy a contar un poquito. Pues con ICI tenemos una gran pues conexión, un gran vínculo comercial y una gran amistad, además. Porque ICI, pues es una de las escuelas más importantes de idiomas a nivel internacional. Esto además, pues de idiomas maneja temas de Pathway, maneja temas pues, de varias preparaciones diferentes también que se complementan muy bien. ICI, pues, aunque hoy vamos a hablar más que todo de Reino Unido, de UK, ICI, para que estén enterados, tiene escuelas en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda, en Malta y en Sudáfrica. ¿Listo? Entonces es una escuela impresionante, pues inmensamente grande. S, la escuela que ahí me están preguntando que cómo se llama la organización, se llama S. Ya vamos a pasar a la presentación para que la vean mejor. ¿Listo? Entonces, con ICI, pues todo pues este recorrido también, para que lo sepamos, para que lo tengamos presente, que a veces es muy interesante si se conectan papás con nosotros. Todo. También hay campamentos para juniors, para chicos más jóvenes, cuando de pronto quieren ir en esas vacaciones de verano a vivir una experiencia. También tenemos esa experiencia. Y también para los más viejitos, como yo, por ejemplo, hay programas de 30 más. ¿Listo? ¿Qué garantiza este programa? Que tú de pronto, si estás en una en donde ya quieres tener interacción con personas más maduras, de pronto que otro tipo de conversación, que vas más enfocado porque de pronto tu aprendizaje tiene que ser un poco más concentrado porque tienes que regresar muy pronto a hacer tu vida, pues crecimiento profesional y todo, también puedes vivir esa, pues, esa experiencia. ¿Listo? Que son un 30 más. En UK, ¿qué tenemos? ¿Y dónde estamos ubicados con ICI? En Brighton, Bristol, Cambridge, Londres y en Manchester. Listo, en Londres también contamos con la clase que les estábamos hablando del 30 más. Pero ya le voy a pasar a Lina porque parece que lo estuviera quitando. A Lina.
Ah, su función. Y Lina, pues no quiero pues dejar de hablar sin antes presentarte. Lina, pues toda la experiencia de estudiante internacional, así como ustedes están buscando. No menciones tanto porque deducen mi edad, por favor. No menciones tanto. Sí, voy a tratar de ser prudente. Lleva 5 años de experiencia con ICI, pues trabajando con ICI, además de una larga experiencia en el sector de la educación internacional. Ese número me lo reservo, Lina, mejor. Gracias, Juan. Muchas gracias. Uno de sus últimos trabajos también para los que nos acompañan de pronto desde Bogotá y quieren tener ahí como ya un conocimiento, Lina también trabajó en la Universidad de La Sabana como jefe de movilidad y recursos internacionales. Entonces, esto, si bien tiene una gran experiencia, un gran recorrido que le permite pues ser muy, muy conocedora y una gran promotora de estos programas de estudios. Entonces, Lina, muchas gracias por estar con nosotros aquí de la mano de Viajes y Viajes. Y pues vamos a empezar a hablar con todos estos chicos, jóvenes, adultos que están aquí conectados el día de hoy con nosotros. Para que se descresten y de verdad se animen a vivir una gran aventura con ICI y de la mano de Viajes y Viajes. Juan, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy y se han tomado el tiempo de escucharnos y aprender y darle como un poquito más de información o nutrir más esa intención que tienen de tomar un programa en el exterior. Y bueno, como lo decía, en estos años de experiencia he tenido la oportunidad de conocer la experiencia de los estudiantes desde diferentes puntos de vista, como estudiante internacional, como agencia, trabajando en la parte de movilidad de una universidad. Entonces, la idea es como imprimir un poquito de esa experiencia en estos años en el proceso de cada uno de ustedes, porque esto definitivamente es un sueño que debemos aterrizar y dejar en manos de expertos. También eso es importante. Voy a compartir mi pantalla. Sí, confírmame que puedas compartir. Perfecto. Listo. Listo, súper. Ahí ya están viendo mi primer diapositiva, ¿cierto? No voy a proyectar el video porque iniciamos con él, ¿sí? Básicamente, voy a contarles un poquito acerca de nosotros, porque y sí, como bien lo decía Juan, nosotros tenemos sedes en otros destinos que hacen que la experiencia de los estudiantes sea completamente flexible en términos de ciudades, gustos, etcétera, etcétera. Bueno, llevamos 31 años de experiencia en la industria. Nacimos en la maravillosa isla de Malta, en el Mediterráneo. 22 escuelas ubicadas en diferentes destinos como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Malta, perdón, Irlanda y Sudáfrica. Concepto de boutique schools y ubicación premium. Aquí desde ya quiero hacerles una invitación a que nos visiten en nuestro website www.easyenglish.com y ustedes pueden ir a la sección de destinos y pueden ingresar a ver cada una de las escuelas, incluso cómo se ven ellas en su interior. Sí, esto nos da un acercamiento muy genuino a cómo se verían ustedes dentro de la escuela. Sí, para que la conozcan de primera mano, esa es mi primera invitación. ¿Listo? Contamos con locaciones envidiables, estamos ubicadas en el corazón de cada una de las ciudades donde tenemos presencia. Esto hace que los estudiantes tengan acceso a diferentes actividades turísticas, a comidas, centros comerciales, por supuesto, bancos, droguerías, supermercados. De otro lado, y en cuanto a nuestro equipo, tenemos profesores cualificados. Aquí también quiero hacer una salvedad, chicos, y es que a veces dominar una habilidad no hace que podamos transmitirla a cabalidad, ¿sí? Y aquí voy a poner ya un ejemplo muy personal. Yo puedo tener un buen nivel de idioma, creo que lo tengo, pero a la hora de tratar de compartirlo o de asesorar incluso a mi hermano menor, no logro poder hacerlo de la manera correcta. Entonces prefiero salvaguardar la relación de hermanos y dejarla de profesora para otro momento. ¿Por qué voy a este punto? Porque nuestros profesores están formados en la enseñanza, en
cómo llevar ese aprendizaje según las habilidades y características de cada estudiante, porque sabemos que cada uno tiene una habilidad distinta, por ejemplo, puede ser más ágil en el speaking, en la gramática, en el listening, etc. Entonces, la idea es cómo enmarcamos todo eso dentro de un mismo escenario. Y si online, más adelante vamos a hablar rápidamente de una plataforma que ustedes desde que se inscriben van a tener acceso a ella, ¿sí? Pero más adelante les cuento rápidamente. Nos apoyamos en los libros de la National Geographic para su referenciación. Hacemos la edición con ellos, obviamente siempre en el marco, perdón, de la enseñanza de ICI, lo cual definitivamente hace que se genere un valor agregado porque todos conocemos cuáles son los contenidos que desarrolla la National Geographic. Garantía de aprendizaje, ICI Virtual, también tenemos programas online para los que de pronto no quieren tomar, por temas personales no pueden viajar, tenemos la opción de que tomen el programa desde la comodidad de su casa. Y no menos importante, hemos sido galardonados en 5 oportunidades como la mejor cadena de escuelas de inglés a nivel mundial. El reconocimiento más reciente lo tuvimos el año pasado, que si bien los otros premios de los años anteriores, obviamente los recibimos con humildad y gratitud, lo que fue 2020-2021, creo que fue un reconocimiento que llegó un poco más al corazón porque todos sabemos por lo que ha pasado la humanidad en estos 2 años y que los estudiantes y que los agentes, por ejemplo, Viajes y Viajes, nos hayan reconocido como los mejores, definitivamente hace que la experiencia y como nosotros hemos sobrellevado estos años, pues definitivamente nos haga sentir orgulloso de lo que estamos haciendo. Bueno, de manera gráfica, ¿dónde estamos? Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido. 22 centros, 6 países, 3 continentes. Adicionalmente, chicos, ustedes antes de iniciar físicamente con nosotros en destino, nosotros en ICI hemos desarrollado una Orange Carpet Experience que busca agregar valor en cada uno de esos, de las partes del proceso que van a llevar con nosotros. Entonces, antes de llegar a través de una plataforma de autoestudio, una bienvenida personalizada, una actividad los domingos, que ya en pandemia obviamente los tuvimos que cancelar, pero ya paulatinamente a partir del segundo semestre en los destinos vamos a tener otra vez esa actividad para que ustedes se integren, poderlos conocer desde el domingo. El lunes una actividad y un recibimiento especial para que se sientan en casa, aprendizaje personalizado, garantía de avance de nivel, obviamente cuando ustedes también ponen el 100% de su parte, revisión de visión en conjunto, siempre estamos al pie del cañón con ustedes porque siempre queremos saber cuál es su retroalimentación y feedback hacia la escuela y finalmente nuestro evento de despedida, que cada escuela tiene su propio estilo. Esta es la plataforma que les mencionaba. ¿Cómo funciona básicamente? Si ustedes, por ejemplo, toman la decisión de tomar un programa con nosotros en Londres, iniciando en noviembre de este año, por ejemplo. Desde el día que se inscriben, van a recibir a través del equipo de viajes una contraseña y un usuario para que puedan acceder a esta plataforma. ¿Qué contiene? Material de autoestudio. Sí, adicionalmente va a ser la plataforma donde van a tomar su test de inglés para que los clasifiquemos de manera correcta al llegar al destino. Esta plataforma se puede usar antes, durante y hasta 3 meses después de terminar la inmersión, chicos. Les había mencionado ya materiales de la National Geographic, son nuestros valores agregados. Y bueno, vamos a entrar en materia. El Reino Unido. ¿Dónde estamos ubicados? Londres, Bristol, Cambridge, Brighton y Manchester. Pero la pregunta que traemos hoy es ¿por qué estudiar en el Reino Unido? El Reino Unido, hoy por hoy, lo reconocemos como un destino, obviamente, la cuna del inglés. Tiene un bagaje cultural histórico único, ¿sí? Adicionalmente, un sistema de transporte envidiable. También en Inglaterra, y no estoy hablando en cuanto al cambio de la libra, Inglaterra, obviamente según la ciudad que escojamos, van a tener unos beneficios en cuanto a costos bastante interesantes que lleva a que ese destino particularmente sea muy competitivo en cuanto a otros países, en cuanto a estudiar en Canadá, en Australia, etcétera. Entonces acá el llamado es a ver el presupuesto
en foto ampliada, ¿sí? Insisto, si bien ustedes dirán, pero la libra de pronto eventualmente está costosa, caramba, estudiar en el Reino Unido en sí, como tal, comparado con otros países en cuanto a costo de vida, no es tan costoso. O sea, primero debemos de eliminar ese paradigma que tenemos en cuanto a los costos. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de las escuelas. Londres, obviamente, cuando pensamos en Inglaterra, el primer destino, la primera ciudad que se nos viene a la cabeza seguramente va a ser Londres, la ciudad completamente cosmopolita. Estamos ubicados en zona 1, a contados pasos de una de las estaciones más reconocidas. Es la ciudad más grande de Europa en cuanto a la ciudad se refiere. Siempre nuestros estudiantes van a tener actividades gratuitas en las escuelas, no todo solo está rondando en cuanto a lo académico se refiere. También tenemos actividades que las que buscamos que los estudiantes desarrollen otros tipos de habilidades que obviamente llevan a que vayan aprendiendo y perfeccionando el idioma. Organizamos, obviamente, visitas a museos, a lugares emblemáticos como el London Eye, etcétera, etcétera, excursiones. En la parte de abajo de esta diapositiva comparto con ustedes algunos costos que generalmente los que solemos incurrir cuando estamos en destino, un café, una botella de agua, incluso la membresía de gimnasio. Algo que olvidé mencionarles en cuanto a por qué escoger el Reino Unido es tener en cuenta que el porcentaje hispanoparlantes es mínimo, ¿sí? Que esto obviamente favorece en automático la experiencia que vayamos a tener, porque una de nuestras primeras preguntas es: quiero ir a un destino donde no tenga muchos hispanoparlantes, pues para que obviamente mi programa de inmersión y mi experiencia pues sea mucho más cercana al inglés día a día. Entonces, definitivamente Inglaterra lo es. Londres, tenemos 14 aulas, todas las escuelas de EC, y obviamente esta tienen tableros inteligentes para su referenciación, capacidad de 186 estudiantes, y qué tipo de programas pueden ustedes ir a estudiar allá. Uno, desde el nivel que tengan, no tienen que tener un nivel intermedio. Nosotros por eso hacemos un examen de clasificación para conocerlo. Tenemos inglés general, inglés para el trabajo, para aquellos que dicen, mira, Lina, yo de pronto ya tengo experiencia laboral y quisiera mejorar o perfeccionar mi nivel de inglés porque voy a aplicar a otro cargo dentro de la compañía. Tenemos inglés para el trabajo, ese es el perfil. Inglés en la ciudad, para el que dice, quiero ir a la escuela, pero también quiero tener la experiencia a través de actividades fuera de. Entonces, este es inglés en la ciudad. Combinamos la academia, clases dentro de la escuela, con actividades fuera. Tenemos programas desde una semana en adelante. Ustedes pueden escoger la duración del programa. Tenemos preparación Cambridge, preparación IELTS y clases one-to-one para los que quieren un programa más intensivo o personalizado. Bristol es una ciudad que no es muy reconocida en el Reino Unido. A mí particularmente me gusta mucho. Es la ciudad académica del Reino Unido, es la ciudad verde del Reino Unido, que en temas de industrialización ha tenido avances bastante interesante durante los últimos años. Está solo a 2 horas y 30 minutos desde Londres para su referenciación, y esto hace en automático que los costos de vida se reduzcan, por supuesto. Ubicados también en una zona muy, muy reconocida que es Queen Square, les mencionaba, la ciudad verde del Reino Unido. Organizamos excursiones desde esta ciudad a Oxford, Bath, Cardiff, diferentes opciones, y por supuesto también tenemos actividades gratuitas y particularmente proyectos de voluntariado locales en esta ciudad. En cuanto a la escuela, son 9 aulas de clase, una capacidad de 100. Dime. Discúlpame, te interrumpo. Si quieres, pues hay algunos que van a estar haciendo algunas preguntas en el chat. Perfecto. Cuando sean muy puntuales sobre cierto cosa del destino, por ejemplo, están haciendo una, pues quisiera preguntarte si te interrumpo, terminamos, ¿cómo quieres que lo manejes? Si me interrumpes, a mí listo. Me parece mejor porque sí. Seguramente se nos olvida al final y lo hacemos más dinámico, me parece bien. De acuerdo, con sí. Eso vamos resolviendo esas preguntas. Nos hacen una pregunta y es sobre el costo de vida en Londres, ¿cierto? Uh-huh.
Dicen, el costo de vida en Londres al cambio es algo elevado, ¿no? Comida en Sí. restaurante, por ejemplo, transporte público. Quisiera el estudiante conocer un poco más de esto. Mira, el costo de vida, y yo obviamente pues se está centrando en Londres, pero va a depender de varios factores. Por ejemplo, Londres tiene una, lo diría yo, una sectorización que es por zonas, ¿no? Zona 1 donde sucede toda la acción, digo yo, donde estamos las escuelas, donde está el turismo, etcétera. Zona 2, zona 3, son círculos o radios. Generalmente las familias viven sobre la zona 3, zona 4, ¿sí? ¿A qué voy con este punto? Si tú quieres vivir en zona 1, obviamente el presupuesto, zona 2, el presupuesto va a ser mucho más alto. Pero si ya de pronto ubicamos una acomodación para compartir sobre zona 3, sobre 4, no olvidemos que tienen un sistema de transporte bastante, bastante, ¿cómo digo yo? No perfecto, sino Completo. completo, sí, completo. Además que los estudiantes, por ser estudiantes internacionales, van a tener descuento en su tarjeta de transporte. Entonces, podemos ir buscando lugares zona 4 aproximadamente. También podemos ahorrar costos en los lugares donde voy a mercar, ¿sí? Porque ahora, si vamos a comer todos los días fuera y en restaurante de manteles, no va a haber presupuesto que aguante, ¿sí? Entonces, es muy importante aprender a jugar con ese tipo de variables, ¿sí? Y sobre todo salir de la zona de confort. ¿Por qué? Y lo digo desde mi experiencia como estudiante internacional. Porque nosotros queremos estudiar en esta esquina y vivir en la siguiente. Es verdad. Entonces, obviamente tenemos que pensar un out of the box definitivamente para saber cómo me puedo ahorrar costos. Hombre, vivamos más lejos, compartamos con más personas el lugar donde voy a vivir, qué sistema de transporte puedo utilizar, etcétera. ¿Sí? Y ya a partir de eso podemos hablar de cuántas libras mensualmente necesitaríamos para poder vivir en Londres cómodamente. Porque yo podría decirles 700, 800, 900, 1200, pero insisto, eso depende del estilo de vida. Sí, ahí hay algo, Lina, que yo quisiera agregar, pues también un poco Claro. desde la experiencia y particularmente que la viví en Londres. Londres es una Sí. ciudad bastante cosmopolita y tiene pues todos los niveles sociales, ¿cierto? Entonces uno como estudiante llega y encuentra su nivel, ¿cierto? Además, si uno hace Sí. mercado, el mercado en Londres sí es supremamente económico, eso sí es Sí. una realidad. Ir al supermercado en Londres consigue uno pues la leche, los quesos, toda la variedad de productos a muy buenos precios. Entonces, si uno es un estudiante que cocina en casa, su costo de vida puede no ser muy alto. Además, lo que tú decías, en estos anillos, zona 1 es un anillo pequeño, se va abriendo a zona 2, zona 3, zona 4. Cuando uno vive en zona 3, zona 2, zona 3 o zona 4, puede conseguir lugares muy económicos para comer también por fuera. Sí. Descuentos en bares, porque uno aprende también cuáles son los días Los días. baratos, por si a alguno le interesa, ¿no? Pues El happy simplemente, hour, de acuerdo, ¿no? Sí. de La fiesta acuerdo. latina, gratis. Sí, entonces lo que uno aprende es pues a vivir según su presupuesto, ¿cierto? Yo creo que Londres es una ciudad para todos los presupuestos. Entonces, esa información yo creo que es súper importante. Y lo del transporte, Lina, antes para ya darte la palabra, uno como estudiante con su descuento puede comprar solamente los buses y los buses semanalmente o mensualmente con su descuento quedan muy económicos realmente. Listo, Lina, Exactamente. sigue. Bueno, iba a decirte algo de Londres, pero lo olvidé por completo. Bueno, que a veces pensamos, es que yo quiero saber qué actividades voy a incurrir en costos, etcétera, etcétera. Cada ciudad, y obviamente Londres no es la excepción, siempre va a tener una oferta de actividades gratuitas infinitas. Siempre. ¿Sí? En diferentes zonas de las ciudades. Entonces es aprender lo que decías tú, a reconocer la ciudad. ¿Perfecto? Porque siempre va a haber algo que hacer. O una obra de teatro callejera, o ese tipo de cosas. Siempre vamos a tener que hacer. Definitivamente nos va a faltar es tiempo para estar en ciudades como estas. Bueno, retomamos a Bristol, que es una de mis favoritas.
los cuento. Me gusta mucho esta ciudad y es una ciudad que creo que le falta mucho por descubrir de este lado de Latinoamérica. Sí, particularmente en Colombia, cuando nosotros le hablamos a los estudiantes de Bristol, es Bristol, y a veces se confunde con otra ciudad que se llama Brighton, que más adelante la vamos a ver. Esta ciudad, chicos, de verdad que me gusta mucho. Igual ustedes, pues los invito también a que la googleen un poquito. Les decía, es una ciudad, allí tenemos una escuela de 9 aulas, 110 es la capacidad de estudiantes. Igual tenemos inglés general, inglés para el trabajo, preparación de exámenes o clases one to one, perdón, para aquellos que quieren personalizar un poco su programa, que a veces quieren agregar clases adicionales con contenidos específicos. Bueno, estoy acá, no veo. Cambridge, a 1:25 desde Londres. Acá la invitación es, bueno, de pronto no quiero vivir en Londres por A, B o C, los costos, caramba, podemos vivir en ciudades que los fines de semana por el sistema de transporte me permiten estar muy rápidamente en Londres, ¿sí? Allí nos encontramos en una edificación muy moderna, nos mudamos hace ya algunos años, también en el corazón de la zona comercial de la ciudad, es una ciudad netamente académica, por lo cual hace que los costos no sean tan costosos. Adicionalmente acá la invitación es, y lo he visto en par de estudiantes, es que según la ubicación donde se estén hospedando, pueden optar por la opción de rentar bicicletas, lo cual es mucho más fácil y por supuesto económico. Entonces ven ya cómo vamos encontrando opciones que van siendo en Reino Unido una opción definitivamente asequible. También aquí organizamos visitas a museos, excursiones a ciudades cercanas como Canterbury, Brighton, Edimburgo y Oxford. Es una escuela con 14 aulas, 203 es nuestra capacidad de estudiantes. También tenemos una oferta bastante interesante en cuanto a programas de inglés general, insisto, inglés en el trabajo para los que quieren largas estadías, 24 semanas en adelante, preparación de exámenes y clases one to one. Tú me dirás, Juan, si tenemos preguntas hasta el momento en cuanto a este destino. Eso es un... Lina, okay. Mira, no, estamos teniendo preguntas generales, entonces okay, esas sí podríamos atenderlas más adelante, si te parece. Listo, perfecto. Para que pasemos por las escuelas. Listo. Perfecto. Brighton es una ciudad que es muy reconocida en este mercado porque es una ciudad que tiene playas, llama mucho la atención para los estudiantes, está a 1:35 desde Londres, es una ciudad muy joven y con una vida nocturna bastante, ¿cómo digo yo?, activa, ¿sí? Se encuentra frente al mar, nuestra escuela está ubicada a 5 cuadras mal contadas del emblemático Brighton Pier, que es uno de los lugares que más se reconocen de esta ciudad. Entonces, definitivamente, insisto, nuestras ubicaciones son top y hace que sea un valor agregado definitivo. También tenemos clases gratuitas. Aquí los costos de vida no son elevados, son costos muy manejables al ser una ciudad muy... con mucha vida nocturna, como lo mencionaba. Adicionalmente, pues también se apoya mucho en el turismo por la cercanía en Londres, por la playa particularmente. Nuestra escuela allí tiene 18 aulas de clase con una capacidad de 270. Antes la escuela con mayor capacidad. Tenemos también una oferta diversa en cuanto a programas. Ahora, y acá quiero hacer una salvedad en cuanto a los cursos que ofrecemos. Si un estudiante se va inicialmente con un programa de General English, Lina, ¿puede cambiar eventualmente allá a un programa de inglés en la ciudad o inglés para el trabajo? Por supuesto que sí, lo puede hacer, ¿sí? Los programas como inglés en el trabajo o inglés en la ciudad requieren un nivel intermedio. Si el estudiante desde acá no tiene el nivel, no hay ningún inconveniente. O si se va 6 meses, puede hacer los 3 meses iniciales de General English. Y cuando alcance su nivel intermedio,
pasarse a un programa de inglés para el trabajo o inglés en la ciudad sin mayor penalidad, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Preparación de exámenes, por supuesto. Y reitero, tableros inteligentes en cada una de nuestras escuelas. Manchester, una ciudad que llama mucho la atención para aquellos amantes del fútbol. ¿Sí? Tú me dirás, Juan, por supuesto, que definitivamente lo es. Sí, esa ciudad se mueve por el fútbol, sin lugar a dudas. Yo tuve la oportunidad de ir un par de veces y sí. Vibra con el fútbol, definitivamente. Vibra con el fútbol. Cuando había partidos de fútbol, era una ciudad bastante movida, muy agradable y muy linda. Y sí, los estadios espectaculares, ese estadio es espectacular. Entonces, mira, acá tenemos una escuela, un destino, un perfil para ese estudiante que dice, caramba, me gusta mucho el fútbol y quiero vivir esa experiencia de primera mano. Manchester es el lugar. Está a 3 horas y 53 minutos aproximadamente desde Londres. Nosotros, pues obviamente, uno de los selling points que tenemos en esta escuela es disfrutar de uno de los partidos del Manchester United o el Manchester City, que ya tocó aprender un poquito de fútbol. Y también tenemos opciones de excursiones a diferentes ciudades. Nosotros dentro de las escuelas tenemos convenios con agencias locales que organizan excursiones con el ánimo que esos programas o viajes les salgan un poquito más económico que si de pronto lo toman por fuera, ¿sí? Esto aplica para todas las escuelas, no solo en Inglaterra, sino en todos nuestros destinos. Tenemos este tipo de convenios o de partners, pues para brindar un precio mejorado a los estudiantes. Perfecto, para que lo tengan en cuenta. Una escuela con 9 aulas de clase, 135 es nuestra capacidad de estudiantes. Acá tenemos General English, preparación de exámenes y clases one-to-one, chicos. Aquí terminamos la presentación en cuanto a las escuelas como tal, ¿sí? Y aquí viene una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales justamente el próximo miércoles 6 de abril, hora Colombia, 10 a.m., vamos a estar transmitiendo en vivo desde nuestra escuela en Bristol. Ustedes van a recibir la invitación a través de Viajes y Viajes para que se conecten, para que conozcan de primera mano el director, cómo se ve la escuela, qué podemos encontrar en Bristol definitivamente. Es una manera definitivamente bastante interesante y rápida de conocer el destino, la escuela y eventualmente escoger qué programa quisiéramos tomar. Eso es todo respecto a la academia, en cuanto a las escuelas, donde estamos ubicados. Y voy a dar paso para las preguntas que tengan. No sé, Juan, si tú particularmente tienes alguna pregunta. Listo. Si te parece, pasemos a las preguntas de los estudiantes. Perfecto. Pues yo te podría hacer muchas aquí, pero... Listo, entonces aquí empezaron con una que es muy interesante y es cuando se contrata con la escuela el curso, pero también el alojamiento, ¿es cerca de la sede del alojamiento? Bueno, esto no solo pasa en Inglaterra, esto pasa en los diferentes destinos. Generalmente, las acomodaciones están en una media de tiempo de 45 a 60 minutos. Ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Bueno, recordemos que nosotros estamos en el corazón de cada una de las ciudades. ¿Esto qué hace? Obviamente que las familias que les van a prestar a ustedes ese servicio de acomodación no viven en el centro, ¿sí? Si vivieran en el centro, seguramente no tendrían, pues no ofrecerían un lugar en su casa. Entonces están ubicados entre 45 y 60 minutos aproximadamente, pero recordemos que contamos con sistemas de transporte bastante eficientes que nos hacen pues, llegar obviamente mucho más fácil y seguros a las escuelas, pero sí es entre 45 y 60 minutos aproximadamente. Ahora, ¿habrá algún estudiante obviamente que esté a 20 minutos? Sí, pero la media no es que estén a 20 minutos, soy completamente honesta. Por ejemplo, cuando yo viví fuera, yo vivía a 7 minutos caminando, perdón, a 7 minutos en bus, de mi casa de familia a la escuela, y si caminaba eran 20 minutos aproximadamente. Pero son casos contados.
¿Qué otra pregunta tienen, chicos? A ver, seguimos entonces. Sí, esa del alojamiento, sí, en general eso también dependerá mucho del precio, ¿no, Lina? Pues hay estudiantes sí. Que realmente, como las escuelas están súper bien ubicadas, porque en general las escuelas son muy céntricas, por ejemplo, en Londres estamos en zona 1. Entonces, exacto, entonces eso generaría que vivir cerca de la escuela sería muy costoso. Entonces a veces se ven casos que pues, estudiantes que van por poco tiempo lo pueden costear, pero cuando son estudiantes de larga estadía, de meses, 3 meses o 6 meses, sí buscamos alojamientos que sean más favorables y con las familias. Y como mencionábamos, las familias pues viven un poco más retirado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a otra pregunta. Siguiendo por la misma línea. En este sentido, en familias con quien se puede vivir, ¿hay opción de cocinar? Bueno, aquí abordemos el tema de las acomodaciones. ¿Cómo escojo una casa de familia? Si bien nosotros no podemos solicitar familias, por ejemplo, o hacer discriminación por raza, ideología política, etcétera, etcétera, sí podemos, cuando diligenciamos la aplicación, recomendar cosas como, mira Lina, no tolero el cigarrillo por temas obviamente médicos, los gatos, etcétera, 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 me gustaría una familia con niños, para buscar obviamente el perfil que más se ajusta a lo que el estudiante está buscando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora, en cuanto a las casas de familia y si pueden o no cocinar, honestamente, eso ya depende del deal, digo yo, el acuerdo que hagamos con casas de familia. Y les cuento una experiencia que tuvimos hace 3 años en una de nuestras escuelas en Estados Unidos. El niño fue a utilizar uno de los aparatos electrónicos de la cocina. No me pregunten cómo lo conectó realmente, no sé qué pasó, y el sistema de electricidad falló en la casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, algunos de nuestros proveedores, y son casos de la vida real, condicionan a que no es posible, ¿sí? Pero ya cuando uno llega a la casa de familia, ya rompe el hielo y empieza a conocer, a sentirse un poco más cómodo, son cosas que eventualmente se pueden ir negociando con ellos directamente. Porque de entrada yo les puedo decir que no es posible con nuestras casas de familia, pero pues sí hemos tenido casos donde ellos les permiten usar que la sanduchera, que la tostadora, cosas así. Porque han pasado ese tipo de sucesos. Listo. Sí, él también pregunta, pues, hay acomodaciones que incluyen desayuno y cena, ¿cierto? Entonces, en estos casos, o pues, solo no requerirían. Desayuno. Sí, de acuerdo. En estos casos no requerirían los estudiantes cocinar, pues, a menos de cómo les presenten, pues, esas comidas, pero, pues, estarían realmente incluidas pues en ese servicio de acomodación que se contrata. O el servicio de lavandería, ¿sí? Las casas de familia el primer día les dicen, mire, este es el servicio de lavandería, acá se lava los miércoles y domingos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, y la máquina se usa de la siguiente manera, etcétera, y le explica. Hay casos aislados que hemos tenido también, donde las casas de familia, pues los estudiantes deben dejar la ropa en una cesta cerca de la lavadora y las casas de familia los lavan, para evitar que los chicos utilicen las máquinas de allá, eventualmente cualquier situación. Pero eso ya depende de cada una de las casas, por supuesto. Listo, sigamos aquí con más preguntas. Sí. A ver. Aquí nos hacen una pregunta pues que es muy buena, Lina, y que tú sabes que siempre está, y es bueno que dejemos ese punto claro, y es que nos preguntan, ¿hay alguna posibilidad de trabajo mientras estás estudiando en UK? Si quieres te dejo que tú hagas la introducción y te ayudo. No. No, pues, o sea, con nosotros no. ¿Qué pasa? Y tú me corregirás, Juan. Entiendo que el permiso de trabajo ahora está condicionado solo cuando se aplica a un tipo de visado que es la Tier 4. Y para aplicar a esa Tier 4, los estudiantes deben aplicar a un CAS y no todas las instituciones pueden
emitir ese CAS, entiendo yo, hasta ahí me quedé, ¿verdad? Pero con programa de inglés con nosotros no es posible. Sí, de acuerdo. Que ya solo quedó en educación superior. Exacto. Eso es lo que pasa hace 10 años. Sí. Era otro cuento, sí. Otra historia. De acuerdo. Hace 10 años pues, teníamos la oportunidad, cuando yo vi la experiencia, podíamos. Ya revelé la edad. Ya dije. Ay, por Dios. Se nos vio todo, pues, aquí dos ya. Años. Aquí voy a hacer una pausa, un paréntesis, una pauta publicitaria. Estamos poniendo las redes pues de Viajes y Viajes. Ya también compartí pues las de Easy y Latam para que porfa nos estén siguiendo en Easy English, Easy English Latam. Y estamos también con las redes de Instagram de Viajes y Viajes y de Viajes y Viajes Ecuador también. Listo, nuestra oficina en Ecuador, que tiene también un Instagram muy movido. Esto es para que vayan viendo las pautas y también ahí muchas veces respondemos muchas de las preguntas que tienen. Listo, entonces, para seguir con esto de los estudios. Sí, incluso en estos últimos años ha sufrido unos cambios y los estudiantes solo pueden estudiar y trabajar en Reino Unido cuando van con un tema de visa para educación superior. Listo, estos son qué, programas de universitarios de pregrado y de posgrado. Listo, pregrado, pues el estudio normal, que es la carrera, como lo conocemos en Colombia, y los posgrados, que ya son especialización, maestrías, como se conoce pues en Colombia, en Latinoamérica y pues en el exterior. Entonces, solo en estos casos, eso tuvo unos cambios en las visas, ya se llama la visa como estudio de larga estadía, tuvo unos cambios y está la de corta estadía, pues que es la que usamos para estos programas de inglés, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué opciones tenemos nosotros? Pues con INSI tenemos las opciones de ir a estudiar a Malta. También en Malta podemos trabajar después de 3 meses mientras estudiamos idiomas. Al tercer mes después de llegar ya tenemos un permiso de trabajo. Listo, recuerden que en Malta, por lo menos los estudiantes de Colombia y Perú, podemos viajar sin visa inicialmente, pues con la visa Schengen, pues no sin visa, con visa Schengen. Y al tercer mes podemos sacar este permiso de trabajo. Y desde Ecuador sí nos toca hacer un visado desde aquí, pero pues también tenemos las condiciones de trabajo al tercer mes. Listo, entonces cuando hacemos programas de 6 meses, podemos empezar a trabajar después del tercer mes. Y también tenemos una gran opción, Irlanda. Irlanda ahorita, pues con ICI también estamos ya aplicando a visas, estamos teniendo los resultados de visas muy positivos, esperamos estar ya con muchos estudiantes viajando a Irlanda, que también pueden trabajar. Listo, entonces, aunque para Reino Unido, pues no tenemos la opción directamente con ICI, la podemos manejar si ustedes ya, si hay algunos que tengan ya el nivel de inglés y quieran más ir a hacer unos programas de maestrías o de pregrado, pues o carreras universitarias, lo podemos ver. Pero en este caso sí, con sí seríamos, podríamos estar en Irlanda y en Malta. Entonces vean que estamos llenos de opciones. En Sudáfrica, claro, sí. En Sudáfrica. Sí, sí, sí. No lo quise mencionar porque realmente no es muy popular. No, Lina, pero tienes toda la razón, hay que decirlo. A mí es que se me pasa, pues no es que no quisiera, es que se me pasa mencionarlo. Más que no querer, es porque realmente hemos tenido casos complejos en el visado. Para Sudáfrica, particularmente desde Colombia, ¿cierto? Pero, podemos hacer otro live de Sudáfrica. De acuerdo. Querida. Sí, claro que sí, Lina. Y nosotros felices de tenerte aquí hablando sobre todos esos destinos que de pronto no son tan conocidos. Y lo rico de esos destinos que no son tan conocidos es que el mix de nacionalidad de latinos va a ser muy bajo. Entonces sí. Mi nivel de inglés va a subir mucho más rápido. Listo, entonces un poco en eso, para si quieren explorar más, pueden irse conectando en nuestras redes sociales, por ahí nos pueden también agendar citas si quieren, nos pueden pues buscar para más contactos, para asesorías, todo. Nosotros recuerden, aquí otro paréntesis publicitario, Lina, perdóname, recuerden que estamos en Colombia, Perú y Ecuador. En Colombia estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira. En Ecuador estamos en
en Quito, Guayaquil y Cuenca, y en Perú estamos en Lima. Entonces, desde cualquiera de estas oficinas los podemos atender. Si no están en ninguna de estas oficinas, lo podemos hacer de manera virtual. Seguimos con las preguntas, Lina, ¿te parece? Por supuesto. Listo. A ver, ¿qué seguimos por aquí? De trabajo, listo. ¿Cuál es una bolsa de viaje aproximada recomendable para este curso? Yo creo que, y lo complementa con, aún no tengo claridad del tiempo, yo creo que en esto se está refiriendo a dinero y tiempo. Lina, ¿qué recomendarías tú para los estudiantes en Reino Unido en cuanto a pues, costos, más o menos, es que depende. Y el tiempo? Depende, porque aquí tenemos varios factores a considerar. La ciudad, ¿cuántas semanas voy a estudiar? Y el tipo de programa en términos de intensidad, si voy a tomar la acomodación en casa de familia o residencia, si la voy a tomar también por mi cuenta, porque también es una opción que los estudiantes tienen, honestamente. Entonces, para eso justamente nosotros nos apoyamos en viajes y viajes para que acorde a cada perfil el estudiante tenga su presupuesto a la mano, ¿sí? E igualmente, ustedes van con ellos, Lina o Juan, quisiéramos conocer el presupuesto por 3 meses. En Bristol, no, ya quiero esos 4 meses, pero en Londres, etcétera, para conocer aproximadamente esa foto, digo yo, a gran escala, porque es que acá hay otros valores a tener en cuenta. La visa, el tiquete, el seguro médico internacional, ¿sí? Son varias arandelas que debemos tener en cuenta. Por eso es que hay que apoyarnos en manos de expertos para tener la información a la mano. De acuerdo, sí. De acuerdo. Y por eso aquí estamos nosotros. Yo voy a aprovechar entonces, les voy a compartir los teléfonos de nuestras oficinas en este momento. Si me dan un minuto, yo ya entro aquí a compartir. Y aquí yo voy a hacer una cuña publicitaria. Claro que sí, ni más faltaba. A veces cuando somos estudiantes y estamos buscando los programas, llegamos a pensar que cuando aplico directamente con la escuela, directamente es más barato. Les puedo decir, les puedo romper ese paradigma, no es cierto, el costo es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes van a tener soporte de viajes desde el día cero, ¿sí? Entendiendo el día cero desde antes de la inscripción, que los van a apoyar asesorándonos en el mejor destino, escuela y programa. Acompañamiento durante el proceso, aplicación a visa, que es un tema tan delicado para los colombianos. ¿Sí? Preparación de viaje, qué llevar, qué no llevar, oye, tienes que estar pendiente en el aeropuerto, vas a llegar a Heathrow, a la estación tal, a la plataforma tal, te van a esperar en esta. Todas esas cosas que a veces no está en Google, por más dateado o nutrido que esté la plataforma, ¿sí? Qué llevar, qué no llevar, y sobre todo la asistencia cuando ustedes están en destino. Obviamente como escuela lo estamos, pero siempre a veces buscamos como, bueno, ¿a quién le puedo contar esto? Pero que eventualmente hable en mi idioma. ¿Quién me está apoyando desde Colombia? Viajes y viajes. Entonces, para que rompan ese paradigma. Por completo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Eso es súper importante porque tienen un montón de valores agregados. Sí. Si yo les contara la cantidad de casos que hemos acompañado y solucionado por estar aquí, por la experiencia que tenemos, pues hospitalizaciones, casos súper, súper complejos, los hemos acompañado desde viajes y viajes sin ningún costo extra, además pues porque ya viajan con el seguro médico, pero muchas veces no sabemos cómo acceder a él. Son muchas cosas a veces cuando hay, por ejemplo, un problema con alguna escuela, nosotros siempre reacomodamos y con muchos estudiantes ha sido muy particular porque con estos problemas de escuelas muchas veces uno soluciona y terminan sus cursos en escuelas tan buenas como ICI. Entonces, además, suben y tienen un upgrade de escuelas gigantes, pues tienen muchos servicios inherentes solo por hacerlo acompañados de nosotros. Aquí una pregunta muy interesante, Lina, yo creo que y me parece muy chévere, voy a guardar la confidencialidad de la persona que pregunta, pero me parece muy interesante porque nos comparte algo de su historia. Yo tengo un caso particular. Yo actualmente trabajo con una empresa de Luxemburgo a través de teletrabajo. Y una de mis razones para ir a estudiar inglés es que varios de nuestros clientes son de UK, o sea, de Reino Unido. Mi idea es ir a estudiar solo por 2 meses para mejorar mi fluidez. Pero pues la idea es poder seguir con mi trabajo. ¿Habría algún inconveniente con esto? Tenemos que ver, o sea, qué horario estás manejando. Porque nuestros programas en Inglaterra son en la mañana.
O sea, ¿qué horario tienes en Inglaterra para que te dé, para que puedas estudiar en la mañana? Porque, insisto, nuestros programas son ofrecidos en la mañana y tarde, o sea, en zigzag. Entonces, tendríamos que ver muy, muy, muy bien cómo son los esquemas que tienes actualmente para acomodarlo. Ahora, si es un programa general o hacer un programa intensivo que te dé. Tenemos Sí. que ver eso a detalle. Sí, con este caso, mira que es muy bueno porque además estos casos los podemos complementar con esos 2 meses en Reino Unido y también podríamos con un EC virtual muy Por chévere ejemplo, para complementar y para que alcances el nivel de inglés que estás buscando. Podríamos o empezar con un EC virtual, después ir a Reino Unido y con eso combinas ese acento a. Entrenas muy bien ese oído para ese acento de Reino Unido, sabiendo que tienes esos clientes y ya después podríamos complementar también al final con otro, con algo más de EC virtual. o Entonces clases mira one que to ahí, one. exacto, entonces mira que ahí estarías garantizando alcanzar ese nivel, porque además uno de los plus de EC es esa garantía de idioma. Mira, aquí nos Sí. está complementando. Yo manejo horario de Europa Central, es decir, incluso acá en Colombia trabajo en la madrugada. O sea que hasta estarías en el mundo ideal porque estarías en teletrabajo en tu horario. Sí. Ahí lo que tendrías que ver es que esta empresa en la que estés con teletrabajo te permita hacer ese teletrabajo desde UK. Y si ella te permite hacerlo sin ningún problema, podrías estar haciéndolo desde allá mientras te cuadre con los horarios de clase. Pero yo creo que sí podrías encontrar ahí una solución muy chévere. Otra pregunta, esta es un poco también para nosotros como viajes y viajes, Lina, y es, ¿UK requiere solvencia económica? Aquí les voy a otro, antes de pasar a esta pregunta a responderla, me voy llenando como de ideas aquí. Si tienen más dudas o ya están con algo muy claro, podrían también aquí dejarme su correo electrónico o un número telefónico y nosotros podríamos escribirles por WhatsApp o mandarles un mensaje. Listo, que si nos están enviando el día de hoy, pues lo estaríamos enviando mañana temprano. Me pueden dar un correo electrónico y la ciudad desde la que están, listo, para nosotros comunicarnos con ustedes. A ver, con respecto a la solvencia económica, sí, sí se requiere una solvencia económica para viajar, para obtener la visa. Listo, nosotros para poder hacer todo el proceso de visa, tenemos que mostrar una solvencia específica según el destino donde vayamos por mes en el que vamos a estudiar. Listo, esto todo nosotros les hacemos un plan a la medida, un plan a la medida en donde diseñamos para cada uno de ustedes ese presupuesto. Listo, ¿esto de qué va a depender? Por ejemplo, la solvencia en Reino Unido es diferente si yo voy para Londres o para otra ciudad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las otras ciudades son más económicas en nivel de vida de lo que es Londres, aunque ya como lo mencionamos, en Londres yo puedo encontrar, cuando me alejo un poquito del centro, estilos de vida más económicos. Listo. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Tú quieres complementar algo de esta pregunta, Lina? No, en cuanto a la visa, lo dejo completamente en tus manos. Están completamente Listo. empoderados en el tema. Mira, esta me gusta mucho porque esta sí es de curso. Si quiero hacer unas semanas de curso en otra ciudad de UK, diferente a la sede que elegí, ¿se podría? Esa es una de las ventajas que tenemos en ICI como cadena de escuelas, porque al tener diferentes sedes, da esa flexibilidad al estudiante. Incluso, no hablemos solo del mismo país. En el 2019, antes de pandemia, les cuento, tuvimos varios casos donde los estudiantes iban a hacer unas semanas en Inglaterra y terminaban 3 meses en Malta. Porque, como dice Juan, en Malta no necesitamos visado por los 3 primeros meses. Entonces, acá es una invitación a la flexibilidad. Pero por supuesto que lo pueden hacer, hablando ya de Inglaterra. Pueden ir 3 semanas a Londres, después 3 semanas a Brighton, o 3 a Bristol, etcétera, se puede hacer por supuesto, sin ningún inconveniente.
Espérame, Lina, que me voy perdiendo aquí entre tantos chats y tantas cosas. Súper buena esa respuesta, Lina. Eso yo creo que es una gran ventaja, una gran ventaja. Uno poder vivir la experiencia de, pues, de ciudad, de no tan ciudad y ver que los aprendizajes también cambian mucho. También preguntan sobre visa con posibilidad de trabajo. Ya esa la respondimos. Aquí hay otra también, Lina, que me parece muy importante, y es: ¿cuál es la diferencia entre el curso de inglés general e inglés para el trabajo? Puntualmente, no te escuché, Juan, perdóname. Sobre inglés para el trabajo. Sí, esa es la pregunta que hacen realmente. Pues, ¿me la repites, por favor? ¿Qué, cuál sería la diferencia entre el inglés general, inglés general, e inglés para el trabajo? Listo. Entonces, en inglés general lo que vamos a ver es abordar todas las habilidades básicas del inglés como tal, sin tener un enfoque específico, ¿sí? Inglés para el trabajo, ¿para quiénes están diseñados? Para aquellos que eventualmente necesitan mejorar su inglés dentro del rol en términos laborales que se desempeñan, pero ¿cómo funciona? Sí, son 30 lecciones, en donde 20 lecciones son de inglés general, ¿sí? Porque igualmente necesitamos obviamente seguir puliendo y trabajando las bases del inglés, pero vamos a tener adicionalmente 10 lecciones orientadas al trabajo. ¿Pero en qué tipo de actividades? Desarrollar, por ejemplo, clases, lo hace el profesor, construcción de correos electrónicos, cómo es desarrollar una estructura mental en cuanto a presentaciones, entonces qué conectores voy a utilizar, cómo voy a presentar, etcétera, etcétera, cómo estructurarlo. Por eso nosotros no lo llamamos inglés de negocios, si se fijan, sino inglés para el trabajo, porque tenemos que generar o entregar un programa que sea transversal a la industria en la que cada uno se desempeñe, sea servicio al cliente, sea ventas, sea etcétera, ¿sí? Igual, si trabajamos en ventas y trabajamos en servicio al cliente, necesitamos igual desarrollar una estructura mental y cómo responder ese tipo de correos. Entonces, eso es básicamente inglés para el trabajo. Se necesita un nivel intermedio, porque obviamente en esas lecciones adicionales, pues ya vamos a tener que tener habilidades un poco más claras y acertadas en cuanto al idioma, porque vamos a desarrollar actividades más enfocadas en algo especial, y el programa toma máximo 12 semanas. Ustedes lo pueden hacer por ese máximo. Lina, muchas gracias. Lina, a ver, vamos a otras dos preguntitas, yo creo que, y ya podríamos ir. Aquí hay otra muy importante. En Bristol hablaron de un programa de voluntariado. ¿Este en qué consistiría? Mira, nosotros en Bristol funciona muy estacional, ¿sí? Porque los voluntariados que vamos a tener en verano van a ser completamente diferentes a lo que vamos a tener en invierno. Pero generalmente, ¿qué opciones podemos tener? Ayudando a, ¿cómo se llaman estas casas donde reciben a las personas de la calle? Esto tiene un nombre, pero se me olvidó en Inglaterra, al igual que en otros destinos, el gobierno tiene sistemas de ayudas a las personas que vienen en las calles. ¿Qué hacen básicamente? Les ofrecen un lugar para dormir, les ofrecen un desayuno, un lugar donde bañarse, etc. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los voluntariados? Apoyar un día o dos o tres o la semana, o la disposición de tiempo que tengan los estudiantes para ir a estos lugares, ayudar con los tendidos, ayudarles a servir la comida, etcétera, etcétera, tener actividades con ellos. Son ejemplos de algunos de los voluntariados, el más reciente, o sea, eso lo tuvimos antes de pandemia en el 2019, ¿sí? Ya entrar a ver para este año, segundo semestre, en qué nos vamos a actualizar en cuanto a los voluntariados, pero ese era un programa que se tenía en este destino particularmente. Y obviamente pues se certifica, ¿no? Súper, súper. Sí. Esto da pues
Este tema de voluntariado pues marca muy bien las hojas de vida. Yo creo que le da un gran peso a las hojas de vida. Blandas, totalmente. Exacto, exacto. Además, sí, de acuerdo. Además, yo creo que enfrenta unas situaciones que de pronto en su día a día no va a enfrentar. Entonces, me parece que es una gran experiencia, señora. Que pensamos que porque estamos en Inglaterra las cosas no pasan. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y en todo el mundo hay necesidad, definitivamente. Sí. Entonces yo creo que esta es una gran experiencia para los estudiantes que se atrevan a vivirlo, pues, y es muy chévere. Yo creo que además le da un componente súper, súper chévere, porque además las personas que están o estamos en algún momento en cargos de servicio, está demostrado que pasan a ser grandes líderes y grandes gerentes en compañías más adelante. Entonces, eso hay como un indicador como del 90% de personas que estuvieron alguna vez en trabajos de servicio, pues que incluyen el servir a otros, están ahorita en cargos importantes, pues. Entonces, para que lo tengan presente ahí los que quieran hacer este tema de voluntariados. Aquí es una pregunta, pues ya hay un caso muy puntual y yo creo que ya con esta cerraríamos pues como las preguntas y un poco el webinar que ya vamos pues por la hora y un poquito. Eso es buen síntoma. Sí, claro. Buen indicador. Sí, han estado muy activos. Además, yo les agradezco mucho a todos. Soy estudiante de lenguas modernas, quisiera estudiar una maestría en otro país, pero tengo una hija de 5 años. La verdad quisiera llevarla también a que aprendiera otra lengua, no necesariamente a UK, pero quisiera saber qué tan difícil sería viajar a estudiar con la niña. Es muy posible, estos casos son muy posibles, ¿listo? Tocaría ver cuál sería tu destino más indicado, pues tú ahí manifiestas que no tiene que ser necesariamente en UK. En UK las ventajas que tendrías sobre este tipo de programas es que puedes hacer maestrías de 3 años, ¿listo? Que finalmente, de un año. Discúlpame, me confundí, maestrías de 1 año, visto que comparado con otro tipo de maestrías en otros lados son de 2 y 3 años, ahí ya estás bajando los costos a la mitad porque la maestría está a la mitad. Listo, también podríamos ver otro tipo de destinos como Canadá o otros destinos, listo, donde puedes hacer la maestría y puedes viajar con tu niña de 5 años. Listo, aquí pues ya me salgo un poco del tema, Lina. Y pues ya volvemos otra vez para que hagamos un cierre. Y es, por ejemplo, en Canadá, si tuvieras la opción de estar estudiando en un programa de maestría en un college público o una universidad, tu hija podría entrar al sistema educativo totalmente gratis. Listo, esto es una gran ventaja que tienes que asesorarte bien y acompañarte muy bien. Listo, si quieres nos puedes también dejar la información y te contactamos porque esos... Si ustedes ven, ya empiezan a salir casos muy puntuales que requieren una asesoría muy al detalle, ¿listo? Donde uno tiene que entrar a hablar, esas aspiraciones, esos sueños, crearlos, montarlos, ¿cierto? Y montar un proyecto completo, ¿listo? En donde los tenemos que acompañar, los tenemos que acompañar en ese proceso de visado, ¿listo? Yo invitarlos a que viajen a Reino Unido con ICI, están en una escuela, pero espectacular. ¿Cierto? Ahí es uno donde uno aprende, realmente aprende el idioma, tiene una inmersión en la cultura muy chévere, los profesores se interesan por ti, por ese aprendizaje, por acompañarte. Entonces yo creo que cuando hacemos, pues cuando invertimos en esto, en esta educación, en esta experiencia, realmente los resultados y los cambios que vamos a tener en vida van a ser muy, muy chéveres. A ver, espérame que me piden aquí que haga una pregunta. Descuentos, espérame. ¿No nos piden descuento? Porque tenemos también descuento, obviamente. De acuerdo. ¿Quién dijo yo? 30% de descuento en el valor del programa y quienes pues se unieron hoy tendrán un beneficio adicional que ya Juan Camilo y el equipo de viajes les contará. Espérame que me hacen una pregunta. Espérame, yo busco aquí. Aquí me preguntan si se puede seguir un estudio alterno de idiomas en UK.
Las visas de UK, desafortunadamente, estudios de idiomas no dejan hacer cambios, sino que toca volver otra vez al país de origen. Y déjenme un minuto. Yo miro que hay alguien que me pide. Hay un estudiante que me pide que vuelva a hacer la pregunta. ¿Me la podrías volver a copiar, por favor, para que hagamos esta pregunta ya como última pregunta? Ok. Esta pregunta requiere un poco más de, pues, una asesoría más en detalle y una asesoría en la oficina. Porque me preguntan cuánto es el costo aproximado de un doctorado por año y cuántos años de duración tendría un doctorado en ciencias. Nosotros tenemos partners, pues, aliados con los que ofrecemos doctorado, ¿cierto? Los doctorados, pues, en teoría tienen una duración como de 3 años, pero los doctorados pueden durar más, pueden durar incluso 5 años o incluso más tiempo, porque eso dependerá de lo que el estudiante, pues, o la persona que está haciendo un doctorado, que esto ya es palabras mayores, tome en hacer su investigación y el desarrollo de su tema. Listo. Para esto te pediría que nos compartas la información y tengamos ya una asesoría, que en esto nosotros también lo que hacemos mucho es conectar con esos partners para que ya junto a ellos te podamos dar la información completa de cómo es ese proceso, de que te acepten en el doctorado, pero sí se ofrece y sí lo ofrecemos desde Viajes y Viajes. Listo. Y pues sí, por último, pues que estas preguntas, si no la entendí muy bien, me permiten poder y una asistencia para viajar a otros países. Quisiera entender que si puedes viajar a otros países mientras estás en Reino Unido, y sí, es otra de las grandes ventajas de Reino Unido. Y no es cierto que, pues, tenemos Europa muy cerca, con tiquetes supremamente económicos. Entonces, ir un fin de semana a París. Exacto, ir un fin de semana a París es fácil. Es distinto planearlo desde allá que ir un fin de semana desde acá a París. De acuerdo. Que uno encuentra unas ofertas de, les digo, obviamente, es que hay aerolíneas también de low cost, entonces puedes encontrar tiquetes de 50, 60, 70 euros. Sí. Y es 80. De acuerdo. Muy económico, moverse. Yo creería que es una de las grandes, grandes ventajas que tiene el viajar a Reino Unido. Una de las grandísimas ventajas es que viajar por Europa es baratísimo. Consigue uno, pues, pasar, puede hacer trayectos en bus, puede hacer trayectos en avión muy económicos, comprados con tiempo, planeados con tiempo, y pues en esto en particular para los colombianos y los peruanos que no necesitamos visa para entrar a Europa, pues no hay costos de visado, ¿cierto? Simplemente es el viaje y el ingreso. Entonces yo creo que eso es una gran ventaja. Lina, agradecerte, yo creo que aquí nos podríamos quedar y deshilando mucho más, porque además es un destino supremamente interesante con una escuela que es espectacular, que de verdad tienen una garantía de calidad, pero sobresaliente. Agradecerles a todos, de verdad, el haber estado con nosotros, el haber invertido este tiempo para estar aquí y acompañarnos. Lina, nuevamente, agradecerte. Porque muchas gracias. De verdad, sé que estás haciendo, pues, un esfuerzo aquí importante. ¿Será? No. Entonces, yo sé que tú lo disfrutas mucho. De aprovechar mis últimas semanas. De acuerdo, total. Y esto lo disfrutamos un montón. Yo creo que esto es lo que nos mueve a nosotros todos los días. Y lo que les decía, esto es una pasión, realmente, el invitarlos a ustedes a vivir esa experiencia que Lina ya vivió, que yo ya viví, es muy chévere. Lina, mil gracias. Juan, muchas gracias y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Nos vemos en Inglaterra o en cualquiera de los destinos de ICI. Sí, de acuerdo, Inglaterra, Irlanda, Malta. Sudáfrica. Estados Unidos, Canadá, no, de verdad.
infinitos los destinos. Entonces yo sé que hay muchas posibilidades. A todos los que me dejaron los datos por aquí, muchas gracias. Ya los estamos compartiendo para comunicarnos con ustedes. Y de verdad a todos, nuevamente, muchas, muchas gracias. Síganos en nuestras redes, acompáñennos. Por ahí están los teléfonos también para que los vean. Y nada, un abrazo muy grande a todos y que tengan una muy buena noche. Feliz noche. Un abrazo. Chao.